A continuación observamos un servo de camioneta Ford. Vamos a desmontar todas sus piezas para su posterior reparación. Para seguir con el proceso de desarmado de este servo, es necesario sacar el seguro de la tapa. Como podemos observar, la mayoría de servos de este modelo vienen con un conducto acá. Esta pequeña perforación nos ayuda para poder extraer el seguro. Y con un ligero golpe tenemos que sacarlo. Como vemos, como salen todos los elementos. Vemos adentro solamente queda. Dentro de los elementos tenemos un resorte que es el que mantiene la presión constante entre las dos caras, la pista excéntrica y el rotor y las aletas. Ponemos acá el resorte. La tapa interior. Cuando aquí observamos algún tipo de desgaste por el tiempo, aceite de mala calidad, se procede a sentarlo con lija suave. En este caso todavía está en buen estado las caras. Le sacamos la cara. Su respectivo seguro. Cuando esta pieza está desgastada, se recambia necesariamente. O cuando también hay desgaste ya excesivo en las paletas. Vemos que todavía este servo está en buen estado. Igualmente vamos a hacer el recambio de los retenes. Nos falta desarmar aquí también para su revisión. La válvula reguladora de presión. Esta válvula, como podemos observar, trabaja correctamente. Hay algunos casos en que esta válvula se queda pegada al fondo
Entonces tenemos que sustituir la válvula por otra nueva. Sacamos la válvula. Todo está trabajando bien. Es necesario revisar que en estas partes de la válvula no tenga desgaste o rayas que ocasionarían que la válvula se pegue, ¿no? Vamos a extraer el eje. El segundo. Con un pequeño golpe vemos que sale con facilidad. Hay un pequeño ring que cuando es necesario también se tiene que cambiar. Se puede observar, no sé si